Conocimiento humano, solicitando aprecio. Y bueno, estamos lunes, hay tema y hay que hablar de algo llamado Ho'oponopono. Y vamos a decir de qué trata esto porque es algo interesante y pues dejar las cosas en claro para la gente que busca un estilo de sanación físico, mental, emocional y espiritual. Y que obviamente tiene que ser a través de alguien que sepa, que conozca. Y demás. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las cosas se buscan por internet tratando de buscar soluciones. Y por buscar una meditación o por buscar a una especie de gurú en estas plataformas, a lo mejor no das con la gente adecuada y en lugar de beneficiarte, te puede de cierto modo afectar, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que es un sistema de sanación físico, mental, emocional y espiritual practicado desde hace 5.000 años por los nativos de Hawái. En la antigüedad era practicado de manera grupal, o sea, por la comunidad. Por lo tanto, estaba guiada por un chamán, o sea, no era cualquier persona de la tribu. Y de esta forma, cuando necesitaban resolver problemas, la tribu se reunía, se aplicaban frases que implicaban la técnica y solucionaban estas disputas sin violencia o discusiones ni guerras. Así funcionó miles de años esta técnica. Sin embargo, el error está aquí. Es simplificado y adaptado para una aplicación de forma individual. La actualización de esto lo hace Mornan Nalamaku Simeona, quien lo difundió en colegios y universidades y lo presentó a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay que ponerse a dudar de algunas cosas desde que simplifican todo lo que es este conocimiento de Hawái, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funciona? Se dice que está basado en que los seres humanos tenemos pensamientos tóxicos y repetitivos, emociones negativas que provienen de nuestros ancestros. Programación de generaciones, o sea, lo que el papá le enseña al hijo y así como se sigue generacionalmente en cadena. También se dice que de vidas pasadas viene esto y todo aquello que aprendemos desde la infancia y en el desarrollo posterior de nuestras vidas, esta información debe de ser borrada para comenzar a ser nosotros mismos o deshacerte o desprogramarte de todo lo que te han enseñado para entonces empezar a cuestionarte, pero ahí la cosa, hay que tener un buen guía para esto y no lo puedes agarrar nada más porque viste un video en YouTube o porque sacaste la información de una o te pusiste a hacer una meditación entrecomillada Ho'oponopono, que también para meditar tiene su chiste. O sea, tiene que ser a ciertas horas, tienes que estar tranquilo, tienes que estar en paz, hidratado. Son varias cuestiones para esto, no nada más porque me siento deprimido voy a hacer una meditación. Es complejo, pero sí, lo quiero puntualizar en este video. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica más bien? Es la repetición de ciertas frases que dicen que parecen mantras, aguas con eso, porque también se puede dar el fenómeno de tratar de autoconvencerte. Ahora bien, a diferencia de los mantras, que son sonidos, desde el Aum y otros más, esta cuestión del Ho'oponopono se puede hacer en cualquier momento del día y sin límites. Entonces, también puede haber transversación en la simplificación que se hizo. Las oraciones para solucionar problemas vienen, por ejemplo, lo siento, perdóname, gracias y te amo. Son palabras positivas y lo sabemos. Sin embargo, el doble filo sería el autoconvencerte sin tener la más mínima idea del sentido vibratorio de estas palabras y sentirlas. Esta técnica
trata a estas palabras como gatillos de autoconvencimiento más que sentirlos y apunta a borrar la memoria, el cual el sentido no sería borrar la memoria. Aquí te lo digo yo. Si la técnica estuviera bien aplicada, sería aprender de la experiencia y el perdón. Se usaría para liberar aquello que te ha molestado y el perdón sería aplicado a ti y no a la otra persona porque a la otra persona le vale cacahuate. A lo mejor está durmiendo tranquilamente y tú perdonando a alguien que le vale. Digo, el perdón es para uno mismo. ¿Qué más te puedo comentar de esto? ¿Qué otra cosa? El gracias debería estar aplicado no a darte las gracias a ti, sino allá arriba, o tú ya sabes a quién, a la fuente. Y el te amo sería la aceptación de ti como persona, pero lo que no te dicen que basado a la palabra amor, pues es una energía que se emana más de cómo se entiende de pareja o de amarte a ti mismo. Es como que comprender esta energía. Entonces, es lo que les digo, puede estar muy mal aplicado si te metes a lo loco y puedes llegar a una no resolución y nomás perdiste el tiempo con esta técnica. Y luego dice, divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca un problema. Dice, la frase se recomienda en caso de enfermedades, dificultades económicas, laborales, peleas, entre otras situaciones. La frase se escucha bien, sin embargo, esta frase no te soluciona el verdadero problema. Resolver enfermedades es cambiando la forma de pensar a una más positiva, ya que le pides a una divinidad la cual no se aclara. Y que pues la fuente no es paternalista. Uno con su libre albedrío tiene que cambiar desde la forma de alimentarse y empezar a ser consciente de tu propia existencia. Si quieres resolver tu situación financiera, depende de cuán estés apegado al concepto del dinero. Siendo así, un llamado a la mala vibra, de una vez te lo digo. Explico que entre más le des valor al dinero, no menos te va a alcanzar. En cuestión laboral, eso ya dependerá de que si quieres estar gastando tu tiempo de vida a una empresa robándote tu energía vital, ¿no? No más por unos cuantos pesos. Las peleas, una frase como esta no te la va a resolver, por el contrario. Digamos que la solución a los problemas y peleas sería no confrontar y hallar una solución. Entonces, chéquense cómo se puede transgiversar algo que estuvo funcionando de manera correcta en la antigüedad. Hay otra que es, los amos queridos recuerdos, agradezco soltarlos. Agradezco la oportunidad de soltarlos y ustedes a mí cuando nos sentimos agobiados por la repetición de recuerdos tristes o relacionados a un problema. Otra frase que suena lo suficientemente bonita. Sin embargo, sí está bien amar los recuerdos, pero sin embargo, lo que no te dicen es que mediante esta frase es vivir en el presente y no vivir en el pasado, de una forma que hay que decir que se tiene que simplificar el concepto. El agradecer, soltar un recuerdo, se oye muy bonito. Sin embargo, es una experiencia de vida. Y lo que se debe de sacar es que se aprendió más que estarte martirizando para poder pasar a otro nivel. Así te la voy poniendo. Hay otra que te dice, te amo y desperté en ti sentimientos hostiles, lo siento y te pido perdón, gracias. Puede aplicarse para mejorar vínculos. La energía del amor es muy poderosa, sin embargo, no solo es pronunciarla, es sentirla. Volvemos a esto de los sentimientos negativos. Si se vale tenerlos, sí se vale tenerlos, sin embargo, no de forma desbordada. Lo que no te dicen es que te tienes que mantener equilibrado
Sigues otorgándote el perdón cuando solo con una buena técnica sería suficiente una vez que lo has procesado. Gracias no solo es deber estar en situaciones de negatividad, sino también cuando te pasan cosas positivas. Ante todo está la energía del amor y de la fuente. Así para que vayamos viendo cómo funciona esto o no funciona. Llovizna, llovizna, llovizna. Para trabajar situaciones relacionadas con la carencia de dinero, sustento, borrar miedos o recuerdos que tienen que ver con dificultades económicas. La lluvia en la antigüedad estuvo relacionado con la abundancia en culturas antiguas y le otorgaban un lugar especial a sus ritos. Una lluvia generosa, equilibrada, es sinónimo de prosperidad y abundancia. Entonces, volvemos a la carencia de dinero, a estar sujeto a lo material y borrar esos miedos. La respuesta que está muy sencilla, borrar un miedo es aprender de ese miedo y no volver a tener miedo a eso. Ahí vamos a eso. Y hay otra que se llama hojas de otoño. Esta es una frase para dejar ir o borrar pensamientos de apegos a las cosas, personas, situaciones que ya no tienen lugar entre nosotros, pero seguimos manteniendo y es necesario soltar. Y pues sí, esta frase no estaría nada mal, pero nunca se deben de generar apego a las cosas materiales, porque lo primero pues que se debe de cultivar es lo que está adentro, ¿no? Y bien dicen que el día que nosotros nos vamos de casquete corto de esta vida, no nos vamos a llevar nada más que la experiencia de haber transitado por esta vida. Entonces, les digo, se oyen muy bonitas las frases, pero deben de tener cuidado cómo es que deben de estar aplicados a verdades que es de cierta forma. Pues espirituales o más, si es que tienes esta carencia, ¿no? Por eso me interesaba hacer este tema para que no se vayan como gorda en tobogán con algo que desconocen y pueden salir hasta con un buen dolor de cabeza. Trato de entender lo que no pueden entender, que necesitan un guía bueno para que esto fluya. Y es una técnica que si les digo, en la antigüedad pudiera haber servido muy bien con un chamán, por eso es con una persona de estas, porque son los que están más en contacto con estas energías, con esta fuente y con este tipo de cosas, cosa que obviamente no lo vas a adquirir tú solo de buenas a primeras. También tenemos flores de primavera recomendada para momentos de duda e inseguridad sobre el dinero. Cuando los ingresos no alcanzan o no surgen oportunidades laborales suficientes. Ahora bien, volvemos al factor dinero, porque parece que el Ho'oponopono en la actualidad está destinada a que siempre te estés preocupando por el dinero, a que siempre te estés preocupando por tener una estabilidad, que no está mal. Pero tampoco debes de basar estas frases en eso, porque luego, luego, pues te vas a traer todo lo contrario. Eso es lo que parece aquí. Y las oportunidades laborales, pues uno se las. No es que digamos que se las busque uno, sino uno las empieza a forjar con lo que uno sabe. Entonces, eso también es peligroso. Y viene otra que dice, Dios te bendiga, te amo, diciéndolo una y otra vez durante un conflicto o después de este. Limpia las causas del problema y ayuda a restablecer la relación. En primera. Para esto tienes que entender qué tipo de Dios, porque si vas a recurrir a los dioses religiosos ya vale gorro. Para esto tendría que ser la fuente y evocando la energía del amor o tratando de sentir esa energía
para resolver esos conflictos y para estar de cierta manera tranquilo y en paz. Eso es lo importante. Otra palabra que se usa es hu, que dice que es una palabra de limpieza de gran alcance, brinda paz y ayuda espiritual. Pues sí, pero no te dicen cómo debes de usar el hu, ¿no? La HU. ¿Y qué tal si este sonido no es tan de una limpieza vibratoria? Que también esa ahí entra parte de la duda, ¿no? Ahora bien, esta es hágase tu voluntad, permite que todo sea perfecto y correcto para todos los involucrados se manifiesten. Requiere valor para dejar ir, confiar en una fuerza superior. Ojo, y les voy a decir aquí, hágase tu voluntad, suena como que tú no tienes libre albedrío, en primera. Segunda, parece una frase tomada de la Biblia, mal aplicada. Aparte de todo, según se dice que se requiere el valor para dejar ir y confiar en fuerzas superiores. Más que confiar en una fuerza superior, tu voluntad debe de ir de la mano con un ente superior para que pueda dar, pues digamos, una ayudada los seres, pero también te tienes que ayudar tú. Y creo que estas frases se oyen muy rimbombantes y muy bonitas, pero por eso les estoy sacando este contexto, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Ahora bien, el significado de toda esta palabra ho, oponopono, es como tener esta higiene mental. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa es repetir y autoconvencerte, y otra es que ya sepas el significado de estas palabras y lo que implica. Y al decirlas, las frecuencias vibratorias usadas, o sea, no nada más es decirlos a lo loco si anímicamente e interiormente te estás sintiendo mal. Entonces, creo que esta información te va a servir para tener cuidado de no estarte metiendo en lo primero que te dicen o que ya le estés rezando a la Hermandad Blanca, sin tomar en cuenta a lo mejor primero lo que vendría siendo la fuente original, el Maestro Jesús, por ejemplo. Y otra de las cosas es también cómo buscar esta información y cómo asentarla para bien ayudarte, ¿no? Ahora bien, en el siglo XIX fue implementado como un programa carcelario. Entonces, desde ahí estamos viendo que este programa fue implicado para reos y no de muy buena vibra, creo yo. Y según estos delincuentes, deberían de trabajar con un anciano que ni le daban reuniones Ho'oponopono con sus familias como un método alternativo para depurar los conflictos inter e intrapersonales. Puede sonar muy bonito como, como yo les digo, esta técnica, pero pues ya expliqué estas vertientes que tienen. Entonces, lo único que te pregunto aquí, ¿de verdad crees que esto del Ho'oponopono simplificado individual sirva? Espero aquí tus comentarios en la caja de comentarios. Gracias por inscribirte, darle clic a la campanita, porque la verdad son temas que sencillamente hay que hablarlos y hay que ponerlos sobre la mesa. Cualquier tema que tengan o algo, me pueden dejar clic en la caja de los comentarios. Pueden también inscribirse, no cuesta nada, girar esta información porque creo que les va a ser de mucha ayuda. Por mi parte es todo y esta fue Prisa Sagrada. Hasta luego.